En otro tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo anunciaron que el próximo martes República Dominicana será sede de la 40ª edición de la reunión portuaria del Istmo Centroamericano. En este encuentro se debatirán temas que impactan al sector portuario en la región y las estrategias de desarrollo para impulsar las deportaciones. Nuestro contacto marítimo para la atracción de inversiones, para el comercio, para todos los proyectos intrarregionales que existen en la región Centroamérica, pues la parte marítima es de trascendental importancia. Nosotros entendemos que el COCATRAN va a ser de mucho provecho para esta integración y de mucho provecho para la República Dominicana. El sector portuario tiene que estar regulado por la entidad correspondiente con el propósito de hacer más eficiente y aprovechar las sinergias para poder aumentar ¿qué? El comercio exterior, principalmente las exportaciones de los países. Repica es el único evento que reúne a las empresas y autoridades marítimas y portuarias de Centroamérica y la República Dominicana.